taronges i carxofes, de tords i de llangostí, d'oli d'oliva i d'arròs, de formatge i de bon vi. Mira que vos lo programa sobre la cuina d'aquí. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Mira que bo, estrena els dimarts a l'una i mitja. Marina d'Or és un complex turístic de vacances on trobem una bona gastronomia. Passejar per Marina i gaudir d'una bona taula és totalment compatible. Avui visitem el restaurant més emblemàtic de Marina, el Siete Mares, on es donen cita els millors fruits del mar. Hola. Osvaldo Fernández, 35 anys. Des de fa 20 anys que es dedica a l'hostaleria i fa 2 anys que és el coordinador dels punts de venda de Marina d'Or. Bienvenidos al restaurante Siete Mares. Es el restaurante más emblemático de Marina d'Or, en el cual estamos visitados por bastantes famosos, como Merche, que es nuestra imagen en Marina d'Or, la gente que visitó la Copa Davis, como Ferrer, y algunos cantantes como los del Río, José Francés. Y en este momento os voy a presentar cómo es el restaurante por dentro. Estamos dentro del salón de la terraza de interior del Siete Mares. En ella se encuentran varias peceras. Una de ellas es una pecera mediterránea, en las cuales tenemos estrellas de mar, tomates de mar y anémonas también. Si contamos para adentro, tenemos otra pecera en la cual tenemos los bogavantes para nuestras exquisitas calderetas, arroz con bogavante, en los cuales los cogemos directamente delante del cliente. Es algo muy apetitoso, en los cuales les invito a poder venir a probarlos, ya que les gustará muchísimo. En esta parte del comedor la tenemos ubicada también para hacer comuniones, bautizos y algún tipo de evento con una capacidad máxima de 40 personas y en las cuales daremos un servicio muy personal y con los menús que a ustedes le puedan gustar. Y también tenemos una carta de menús en las cuales tenemos diferente cantidad de precios asequibles a todo tipo de público. Ahora vamos a ver a nuestro cocinero, Justo Valdepeñas, el cual nos ha preparado unos platos exquisitos para que vean las presentaciones y lo apetitosos que son. Hola. Justo Valdepeñas, 60 años. Fa 46 años que es dedica a la cuina y desde fa 2 es el cap de cuina del restaurante Siete Mares de Marina d'Or. Okay. Vamos a hacer unas almejas a la marinera, como las elaboramos aquí en Marina d'Or. Entonces, encendemos el fuego, que lo tenemos ya precocinado, una sartén, como es una ración, pondremos una sartén pequeña para que no se cogemos un poquitín de ajo y perejil, muy poquito, para que no le quite luego el sabor. Las almejas ya previamente lavadas, las tenemos aquí, unas almejas gordas, guapas, bonitas, a la vista están. Ponemos una ración, 10-12, y la sofreímos un poquito con el ajo. La apartamos del fuego antes que se queme el ajo. Flambeamos con coñac. Un poquitín flambeado con coñac. Cuando quemamos el alcohol, automáticamente le ponemos un poquitín de salsa marinera, que es una salsa elaborada con pescado. Y la dejamos hervir. Como la salsa ya lleva el pescado, si lleva todo de la elaboración, simplemente es que lleva y termina la receta.
Bueno, como vemos ya están acabadas, apagamos el fuego y entonces la ponemos en el plato. Ponemos en el plato. Las bañamos con la salsa. Eso ya cada uno que ponga la que vea que está. Vale. Entonces aquí acabamos de emplatar. Lo que hacemos ahora es acabar de emplatar. Entonces, bueno, un poquito de perejil picado. Le ponemos un poquito de pimentón. Simplemente es para darle un detalle al plato. Y abusamos un poco del balsámico. Bueno, ya tienen ustedes una almejas a la marinera. Cloixes a la marinera. Cloixes, salsa marinera, pebre, cibulet, un dent d'all, conyac i oli d'oliva. Temps de preparació, 5 minuts. Acabamos de ver unas exquisitas almejas a la marinera que nos ha preparado nuestro cocinero y les voy a presentar el Salón Azul, que es uno de los más buscados por todos los clientes y los niños. Aquí estamos en el Salón Azul, el cual es uno de los más buscados, como les he comentado, por los niños, ya que tenemos una pecera tropical en las cuales tenemos peces como morenas albinas, peces globo y peces tropicales. En este establecimiento pueden encontrar una gran variedad de vinos, tanto tintos, rosados como blancos, y una gran variedad en arroces, como puede ser arroz con bogavante, caldera de bogavante, arroz con boletus, paella del señorito, pescados a la sal, grande variedad de tapas y un servicio excelente con unos postres siempre caseros. Estamos junto a la pecera tropical que tenemos, el cual es el sitio más especial y visitado por Marinador, ya que es muy fotografiada por todas las visitantes que tenemos en ellos. A continuación vamos a irnos con nuestro compañero Justo Valdepeñas, el cual nos va a preparar un pulpo a la feira. Bueno, seguimos en la cocina y vamos a preparar ahora un pulpo gallego, que es el clásico plato con la palabra gallego. Y tenemos unos cachilos de patata ya preparadas y ahora pues bueno, vamos a cortar un poco de pulpo. Más o menos vamos a elaborarlo así. Se corta la cabeza y tal, pero bueno, vamos un poco para ir más. Lo cortamos ni muy finito ni muy gordo. Esto es así. Las puntas las reservamos para una ensalada o para otro tipo de cocina. Bueno, entonces pasamos el plato. Entonces ponemos por encima de la patata. Vamos poniendo así un poquito. Esto ya la patata, cada uno ya puede poner. Ahora calentamos, si el pulpo está frío, lo calentamos en el microondas, el máximo 5 minutos para que el pulpo no se endurezca. Escalfar 5 minutos al microondas. Bueno, ya lo hemos sacado del microondas. Como ven ustedes, está perfecto, está extraordinario. Lo más fácil es recién sacado del agua en ebullición cortarlo, pero bueno, también es una forma cómoda de trabajarlo o de previamente tenerlo ya elaborado, ¿no? Le añadimos un poquito de sal Maldon o sal gorda, ¿vale?
Luego le ponemos un poquitín de pimentón de la Vera mezclado con picante. Es decir, mitad picante, mitad dulce. Esto es más o menos así. Y luego le ponemos aceite de oliva virgen, que es lo primordial. Que vaya rico en aceite de oliva. Bueno, y ya tienen ustedes el pulpo cabado. Pop a feira. Pop, patata, pimentó de la Vera dolç i picant, sal i oli d'oliva verge. Temps de preparació, 10 minuts. Mira que bo. Les notícies de les nostres comarques. Quan passen i com passen. Informació actualitzada minut a minut. Naix un nou mitjà de comunicació per als ports, el Maestrat i el Matarranya. Des d'ací, per a tot el món, comarquesnord.cat. Empresas de alimentación, hostelería, deportes, ocio, informática, salud y belleza, hogar, servicios. Si quieres que te vean, Expositores Visual Cards. Todas las ofertas, promociones de todas las empresas. Visual Cards. Para mirar y ser visto, nace un nuevo medio. Haz que te encuentren. Tres per quatre Info, la pàgina d'informació a internet que t'apropa tot el que passa a les comarques del Maestrat, els ports i la Tinença. Vols tastar els productes del territori? Cada mes, al Mercat de Vinaròs, podràs conèixer els millors productes del nostre territori. El 18 de juliol, a les 7 de la tarda, gaudiràs del ressorgiment dels vins de Castelló. Per participar-hi, has de recollir el teu tiquet a l'Oficina de Turisme de Vinaròs de l'11 al 18 de juliol. Organitzen la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. Mira, i aquesta samarreta que tu portes, per a què és? Claro. Ah, oh, me la van regalar. Fixa, surt de casa. Home, Amb d'estalvia, cariño. Es que, en això te fiques espera, el dia de Francisco, sí. Bueno, però, escolta, un moment. Me la van regalar, però no em van dir que sortia de casa. Vols tastar els productes del territori? Cada mes, al Mercat de Vinaròs, podràs conèixer els millors productes del nostre territori. El 18 de juliol, a les 7 de la tarda, gaudiràs del ressorgiment dels vins de Castelló. Per participar-hi, has de recollir el teu tiquet a l'Oficina de Turisme de Vinaròs de l'11 al 18 de juliol. Organitzen la Regidoria de Turisme i la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. Mira que bo! Aquí tenemos nuestra cámara de vinos, en la cual tenemos vinos emblemáticos como Pesquera, de la Ribera del Duero, Castillo de Agay, Vega Sicilia. Luego en crianzas tenemos también unos protos, Enate, Ramón Bilbao. Grandes vinos para poder siempre acompañar a todas las carnes que también tenemos en el restante. Ya estamos aquí de nuevo, vamos a preparar un bacalao, plato sencillito, porque el bacalao lo que hacemos es tenerlo pochado con un poquitín de vino blanco, buen vino blanco sobre todo, y un poquitín de mantequilla. Entonces lo pochamos 10 minutos en el horno para que no se quede seco, ¿no? Nosotros aquí la forma que lo hacemos por nuestro trabajo es le ponemos un poquitín de fondo de patata panadera, que le podemos poner también si queremos un poquito de manzana pochada, o aunque sea simplemente la plancha, simplemente un poquito, aunque sea cruda, pero muy, muy, muy finita cortada, ¿no? Entonces tenemos aquí
le ponemos un trocito de bacalao, también le ponemos unas gotitas de pimienta, ¿eh? Entonces esto lo ponemos encima del bacalao. Tenemos la crema de quesos variados. La crema de quesos variados, nosotros le ponemos nata, que bueno, que es, hoy en día es la receta madre de todas las natas. Y luego le ponemos un poquitín de queso de Cabrales, le ponemos un poquitín de queso de cabra y luego también un poquitín de queso Filadelfia. A veces también le ponemos un poquitín de queso rallado porque, bueno, a veces sí, a veces, pero vamos, el Filadelfia es el primordial y el Cabrales y el de cabra, son los tres principales. Bueno, rapamos, vamos poniendo con cuidado, la misma crema ya se va rapando. Eso ya la salsa, cada uno ya al gusto que más o menos. Bueno, limpiamos un poquito el plato porque siempre se nos va la gotita. Bueno, la guarnición, no hace falta que le pongamos mucha guarnición ni mucha decoración, porque al llevar la patata y al llevar el bacalao es un plato fuerte y al llevar la crema pues también va muy elaborada, ¿no? Pero bueno, siempre hago de verduritas o algo para acompañar, para hacer un poquitín de color. Estas son las cerezas verdes. Lo podemos poner como queramos, ¿no? Y luego esto tengo aquí preparado para otros platos. Simplemente como detalle un poquito. Podemos poner, bueno, esto ya depende de todo lo que queramos cargar el plato. Este es el verde, vamos a poner un verde y un rojo, porque si no se va a mezclar con el... Más o menos así. Esto lo podemos poner aquí. Entonces ahora le vamos a poner una gotita de aceite de oliva en un ladito. Ya digo que esto es simplemente la inspiración del momento, ¿eh? Esto no hace falta que sea... Y le vamos a poner también un poco de balsámico, que hacemos unas gotitas. Lo ponemos así. Con aceite de oliva la ponemos para que patine, ¿vale? Entonces así se queda patinado y es un pequeño detalle que tenemos. Y ya está. Abadejo napat amb crema de formatge, llom o morro d'abadejo, patata i ceba de fons, per la salsa, nata, formatge de cabra, cabrales i formatge d'untar. Per a decorar, verdures de temporada. Temps de preparació, 15 minuts. Espero que les haya gustado el bacalao napado que les ha hecho nuestro compañero Justo Valdepeñas. Y sin más, me despido de ustedes esperando que vengan pronto a vernos al restaurante Siete Mares y que visiten nuestra ciudad de vacaciones, Marinador. I fins aquí, aquest turístic, mira que bo! Ens tornarem a veure la próxima setmana amb moltes més receptes i bon sabor de boca. I ja sabeu, si la mar fos vi, tothom seria marí.